Continuamos con su programa tierno y contundente. Seguimos con Ama García de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Les invitamos a sintonizarnos a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Dele like, comparta entre amigas y amigos y sugiérales a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal. La frase de Duarte: mientras no se escarmienten a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctima de sus maquinaciones. Así es. Y eso es la verdad. Y ha pasado. Los traidores de ahora, Ana, ¿quiénes son? Bueno, son aquellas personas que no son leales, leales a sus a los ideales y a las causas que siempre han venido enarbolando durante toda su carrera. Y esta persona, Ana, culpable de que en 2 años pues el país haya tomado prestado más del 50% de todo lo que los gobiernos han tomado prestado hasta llegar Luis Abinader. Llámese los gobiernos anteriores, todos, desde Trujillo hasta Danilo Medina, tomaron prestado unos 43 mil millones de dólares. Ya hoy Luis Abinader lleva más de 27 mil millones de dólares. Entonces, ¿esos son traidores o no? Bueno, claro que sí, son traidores a la patria, traidores al pueblo dominicano, porque están jugando con el erario público, están haciendo de tripas y tirando por el suelo todo el sacrificio que el pueblo dominicano pues está haciendo para tratar de pagar sus impuestos, como son los pequeños empresarios, los microempresarios, los empresarios que formalmente ahora están pues ofreciendo sus servicios a la población, están pagando fielmente sus impuestos para que los gobernantes de turno hagan con ellos lo que quieran y que tomen préstamos de manera desproporcionada. En días pasados vimos cómo tomaron 200 millones de dólares para poder reestructurar los daños del huracán, el huracán que pasó aquí últimamente en la zona este. Sí, pero eso es... Esto fue una aberración al pueblo dominicano. Entonces vemos cómo lamentablemente están endeudando cada día más al pueblo dominicano. Por cualquier excusa. Por cualquier excusa y que compromete de manera significativa a las próximas generaciones. Y nosotros necesitamos y apelamos a que tomen conciencia con estos préstamos que están tomando desproporcionados para nosotros poder garantizar la gobernabilidad, el estado de derecho de cada una de las generaciones que pues esperan lo mejor de nosotros hoy en día, de lo que nosotros estamos creando para ellos mañana. Puede yo decir que son pienso una parte, Ana, que este gobierno está acorralado. No sé, claro que qué sí. Usted piensa, este gobierno está acorralado porque este gobierno no ha dado respuesta a la educación, no ha dado respuesta a la salud, no ha dado respuesta al transporte, no ha dado respuesta al medio ambiente, no ha dado respuesta a la cultura. Este gobierno no ha dado respuesta prácticamente a nada. ¿Cómo usted calificaría el comportamiento de este gobierno? Yo te puedo decir que al PRM le ha quedado grande el gobierno. Le ha quedado grande dirigir los destinos de la nación, porque como bien expresas, le ha quedado mal a la juventud, le ha quedado mal a la educación, prometiendo EWAS sin construir, creando promesas y promesas que no van a cumplir. Le ha quedado mal a la población, al transporte público, prometiendo obras que no van a concluir también. Le ha quedado mal a los empresarios, a los emprendedores de manera especial, creando programas y políticas públicas que son inalcanzables. O sea, el gobierno actual le ha quedado grande
el Palacio Nacional, lamentablemente. Y por ende, nosotros y yo como mujer, de manera especial, los jóvenes también, pues vemos como cada día existen menos políticas públicas para la inserción de más jóvenes en puestos de trabajo, para más mujeres en puestos de toma de decisión, más mujeres ganando salarios equitativos en las empresas privadas. Y de igual forma, le ha quedado mal a todas las familias dominicanas, porque vimos el último caso que ocurrió ahí en la maternidad de Los Mina, donde pudieron penetrar una persona o varias personas, donde pudieron sustraer una vida humana sin ningún tipo de protocolo de seguridad. Increíble eso. Increíblemente. Así la suerte que la policía salvó, ¿sí?, prácticamente al gobierno, porque al otro día lo encontraron la niña y se la devolvieron a su familia. Claro que sí, pero no vamos a enfermarnos y luego a darle como a un cáncer, tratar de curarlo con aspirina. A propósito de cáncer, Ana, ¿usted sabía que el Departamento de Alto Costo de Salud Pública está cerrado y que los ciudadanos con enfermedades terminales hoy no están recibiendo ese tratamiento? ¿Qué le parece a usted esa parte inhumana? Es muy triste ver personas. Ya yo he pasado por un proceso parecido con algunos familiares que han padecido de cáncer y lamentablemente han muerto. Uno por una circunstancia muy especial, que obviamente no había ningún tipo de cura, pero otra por justamente eso, la falta de acceso a medicamentos de alto costo. El saber que la población padece de esta terrible enfermedad y que no puede acceder a esta necesidad básica para un ser humano es muy lamentable, y esto demuestra mucha indolencia de parte del gobierno de turno. Este es un gobierno indolente. Sí, definitivamente. Hay temas por doquier para que la gente pues le exija, le pida, se tire a las calles a exigirle al gobierno, pero aparentemente la gente no se motiva. ¿Por qué la gente no se lanza a protestar? La gente no se lanza a protestar porque tiene una esperanza. Tiene una esperanza y saben que en el 2024 es para afuera que van. O sea, nosotros como dominicanos, el gobernante que haga las cosas bien, nosotros lo apoyaríamos. Pero el gobernante que no hace las cosas bien, quiere decir que cuando un pueblo calla es porque está esperando las elecciones presidenciales para ofrecer ese voto de castigo a ese candidato que lamentablemente, y que sabemos que se va a reelegir porque está haciendo todo lo necesario y está todas las obras que está realizando, todos los pasos que está dando son reeleccionistas puramente. O sea que nosotros sabemos que el pueblo dominicano está ahí atento a cada uno de los pasos que está dando un gobierno fracasado, para dar ese voto de castigo. Un gobierno fracasado, ¿sobre qué base se va a reelegir? No tiene base para reelegirse. Lamentablemente no tiene base para reelegirse. Y no lo estoy diciendo yo ni lo estás diciendo tú. No. Lo está sintiendo el pueblo dominicano. El pueblo dominicano. Lo está sintiendo el pueblo dominicano. Y los partidos minoritarios que hicieron la cena con él en Palacio, de que están esperando decreto para febrero. Bueno, que lo esperen entonces. Porque hasta que no le den su decreto y su institución, ellos dicen que no van a hacer campaña. Que lo esperen, que esperen el decreto a ver si él cumple. Es un incumplidor por demás. Así es. Ana, si le ha incumplido al pueblo dominicano, ¿qué no será ellos? Imagínese usted. Muchísimas gracias. Gracias a usted por su invitación. Gracias por participar. Recordarle que el lunes 30 de este mes tenemos la Caminata Juvenil por la Patria. Así es que todos los jóvenes del país que se den cita en esa Caminata Juvenil, donde vamos a enarbolar esos valores patrios en cada una de las familias dominicanas. Toda la juventud de la República Dominicana que se dé cita ya a las 10 de la mañana. Como yo me siento joven, voy para allá. Desde el Parque Colón hasta el Parque Independencia, hasta el Altar de la Patria. Así es que ya saben. Para allá vamos. Les espero. Señores, gracias por su sintonía, la invitación para que mañana, Dios mediante, Matavieja va a estar contento porque viene Wendy para acá mañana. Así es que ya ustedes saben, mañana sintonicen Tierno y Contundente con Wendy Méndez, nuestra placer, amiga y hermana. Bye bye. Bye.
En el Mirador del Oeste, el problema a su vivienda está resuelto. Solo debe contactar al arquitecto, al ingeniero Julio César Mateo. Apartamentos con vista al mar. Contátelo al teléfono 809-923-9291. La tranquilidad de usted disfrutar de una vivienda, de un apartamento frente al mar, en Mirador del Oeste, ya usted lo tiene. Julio César Mateo, 809-923-9291. Contáctelo ya.